Bueno, seguimos acá en NTV con el programa especial por Radio Encuentro 103.9 y por Twitch y Canal 12. Bueno, ahora nos encontramos con Natalia Contreras y Natalia Ríos Maigual, de Gestando Derechos. No. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos, yo soy Nati y ella es Cari. Vino Cari en reemplazo de Natalia. En Natalia, sí, sí. Bueno, con ella. Bueno, de Gestando Derechos, cuéntenos cómo nace esta organización. Bueno, surge de la necesidad de empezar a visibilizar y a mostrar la violencia obstétrica y a empezar a luchar acá en la comarca por los derechos del parto, ¿no? Hay una ley nacional que es la de parto respetado y que nosotras estamos trabajando, la idea de las mujeres que nos hemos agrupado es empezar a trabajar por el cumplimiento de esa ley. ¿Cuántas son en la actualidad dentro de la organización? Y somos alrededor de 20 mujeres que nos hemos convocado. Bueno, hace poco fue la Semana Mundial del Parto Respetado y también se dio la situación de que hubo una marcha nacional en el Congreso de la campaña Mi Parto, Mi Decisión, donde se están exigiendo determinadas leyes y nos hemos agrupado en torno a esa iniciativa, a esa actividad de la Semana Mundial del Parto Respetado. La idea del movimiento es, por un lado, acompañar la visibilización de los derechos que tenemos las mujeres y personas gestantes a la hora de parir, de gestar y del puerperio, de la lactancia. Y también estamos acompañando acá en la comarca a Nati Ríos en su lucha por justicia por Arunguita, que víctima de violencia obstétrica en el hospital de Patagones. Arunguita falleció a las horas de nacida. Bueno, pero a raíz de eso también hay muchas mujeres que no se ha visibilizado el tema de la violencia obstétrica que ha recibido, y a través de los derechos y de contarles cuáles son y visibilizarlos, también empezaron a acercarse otras mujeres que habían pasado por diferentes situaciones, no con el trágico resultado que tuvo Nati con su primer bebé, pero sí se dieron cuenta que han recibido este tipo de violencia obstétrica sin antes conocer los derechos que podían pedir o exigir dentro de las instituciones. ¿Y cuáles son los reclamos puntuales que a partir de estas situaciones están realizando en la actualidad? Sí, centralmente es la aplicación de la ley de parto respetado. Hay que tener en cuenta que la violencia obstétrica está dentro de la ley, es un artículo dentro de la ley de violencia de género. De violencia de género, ¿no? Entonces, por un lado, la aplicación, la implementación de esta ley de parto respetado, donde las mujeres tenemos que ser las protagonistas del proceso y poder decidir durante todo el proceso las intervenciones o no que se requieran. Y también estamos peleando por la ley de las casas de parto, la aprobación, por capacitación en todo el personal de salud, porque bueno, esta ley de parto respetado, en realidad lo que sucede muchas veces es que hay desconocimiento por parte de las personas que acompañan o que asisten de esta nueva práctica en la cual debe desarrollarse todo el proceso. Sí, no pensaba en la mirada hegemónica que hay hasta la actualidad, o sea, que viene de hace mucho tiempo en la salud, ¿no? De cómo se lleva a cabo, cómo se atraviesa una maternidad, cómo se piensa la maternidad, la formación de los médicos y de las médicas a la hora de acompañar a personas a parir, y cómo eso, digamos, tiene que ir construyéndose, y esta organización Gestando Derechos quizá también no viene por ese lado. Sí, primero entender que el embarazo no es una enfermedad, entonces que las mujeres van gestando en salud, y a través de eso que son cambios fisiológicos, que son normales, que la posición, por ejemplo, de parto fisiológica sería en cuclillas o en vertical, y ahí ya hay una vulneración de derecho cuando nos acuestan o nos ponen en una situación, posición litotómica, que es acostada con las piernas atadas, eso es antinatural, y entonces a partir de ahí repercute. Nosotras lo que decimos, una cadena de intervenciones en la posición, en el tema de la aplicación de hormonas, oxitocina, por ejemplo, para acelerar el parto, de maniobras que no están permitidas más por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la maniobra de Christeller, donde se apoyan arriba de la panza de la mamá para que la expulsión del bebé sea más rápido, una episiotomía, que es un corte en la vagina,
para que pueda salir este bebé. O sea, son todas intervenciones que es como un efecto dominó, que van una tras otra. Y bueno, es lo que nosotras estamos reclamando, eso, que el personal acompañe a las mujeres, a las familias, que la mujer tiene que estar acompañada por la persona que ella decida, amiga, amigo, pareja, mamá, papá, quien quisiera ella, y que sea un proceso con información. No, qué naturalizadas que están esas intervenciones, es tremendo. Bueno, chicas, ¿quieren agregar algo más? Que nos encuentran en Instagram, en gestando-derechos. Así que las invitamos a todas y a todos a seguirnos y a compartir nuestras experiencias. Bueno. Y todos los miércoles hacemos un vivo contando estas experiencias, sumando otros profesionales, para ir aprendiendo juntas en lo que es el camino de la maternidad y paternidad también. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. Pueden seguirnos por NTV, por la 103.9 y por Canal 12. Acá seguimos en la plaza, en un rato comienza la marcha, 6:15. Bueno, ahora está un poquito nublado, tráiganse un abrigo. De a poquito se va llenando la plaza, diferentes compañeras, compañeres. Así que bueno, aquí los esperamos.